Entonces, pero ya con las obras públicas de agua, de desagüe y ahora de gas, vamos descubriendo que todavía hay zonas bien pobladas, como la de Puente Piedra, que todavía tiene malignidad cultural bastante diagnóstico para nosotros. Lima es una ciudad de más de 10.000 años de antigüedad, entonces es imposible no pensar de que debajo de las calles y pistas que existen actualmente todavía hay parte de nuestro patrimonio.